Desde niña, mis padres siempre me dijeron que la vida es la mayor aventura. La verdad es que nunca entendía a lo que se referían. Hasta ahora. Amor, ya levántate. Vas a llegar tarde a la escuela otra vez. ¡Ay, Renata! ¿Qué? ¡Ya! ¡No! Neta, ¿por qué no podemos entrar tipo 10 o 12? ¿Por qué tiene que ser tan temprano? No lo sé. Déjame preguntarle al director. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Ya, levántate, ya. Órale, Tomás, ya llégale. ¿Tú crees que me diga que sí? No. ¿Entonces? Pero no pierdes nada. Además, acuérdate de lo bien que te va cuando te animas. ¿No te acuerdas de la fiesta esa donde fuimos que estaba la francesita súper sexy? Llegaste, te animaste, ¡za! ¿A poco no te la pasaste de lujo? El que le llegó fuiste tú, güey. ¿Sí? Sí, güey. Oye, sí es cierto, güey. Ya no me acordaba. Qué buena estaba. Es que tanta medicina para las reumas ya se me va la onda. Pero tú me tienes que hacer caso a mí. Mira, yo desde la primaria ya estaba acá. Duro y dale, sa, sa. Sí, seguramente fue con el conserje, güey. Fue con tu hermana, güey. ¿Cuál? Si ni tengo, güey. Vente, ya vamos a jugar. ¿No tienes hermana, güey? Te toca sobre. Buenos días, princesa. Buenos días. Oye, ¿de verdad es tan necio salir a la escuela todos los días con horario tamalero? A ver, ¿ya te graduaste de médico? ¿Arquitecto? ¿Algún tipo de ingeniería? No. Entonces me temo que vas a tener que regresar a la escuela todos los días. Ay, ¿no puedo tomar un atajo o algo? ¿Qué chiste tendría, entonces? No tendría ojeras y dormiría mucho más. Créeme que si pudiera, haría intercambio de ocupaciones contigo. Sin pensarlo. ¿Ya viste? ¡Ay, qué increíble! El empresario del año. Felicidades, pa. Gracias. Bueno, ya me tocaba, ¿no? ¿Cómo que ya te tocaba? O sea, ¿tú crees en las cosas del destino y que todo está escrito? Dicen que cada quien es el arquitecto de su propio destino. O sea, ¿cómo? Sucede, hija, que a veces uno cree que lo tiene todo bajo control. Pero no siempre manejas la situación. Lo que yo aconsejo es, cuando ves que las cosas no te salen como lo estás planeando, soltar el volante y a ver dónde nos conduce la vida. Tú, ¿hacia dónde vas? ¿Estará todo escrito? ¿O tú decides tu destino? Definitivamente soy vidente. Es que, papá, te juro que sueño las cosas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué ves en tus sueños? ¿No te has dado cuenta que a mis 17 nunca he tenido novio? Sí, sí, claro. Y gracias. ¿Por qué? ¿Quién tienes en la mira? Pa, ya se me hizo súper tarde, que te vaya muy bien. ¡Buenos días! Hay que desayunar, ven acá. Es el alimento más importante del día, hija. ¿Y Renata? Ya voló. Ok, ahorita nos vemos. Bye. ¡Hola, nene! Dice Jenny que si podemos pasar por ella a su casa. Obvio, solamente que ya está afuera. Dice Raúl que te pasamos por acá a su casa. Renata. Hola, Tommy. Hola. Oye, ¿trajiste la tarea? ¿Tarea?
tontito. Es el último día de clases. Es obvio que no hay tarea. ¿No quieres un café? Estás cabrón, güey. Ya sé, güey, ya no me digas. Ay, estúpido, idiota, imbécil. Yo soy de esas personas a las que puedes llamar de las más populares de la escuela. Soy la clásica niña bien que tiene que ir a tu fiesta para que todo el mundo pueda decir que estuvo heavy. Y si decido no ir, es obvio que nadie iría. O sea que en pocas palabras tu fiesta terminará siendo un terrible fracaso. Y la neta, qué oso. Ay, seguro crees que estoy presumiendo, pero te juro que no. Están obviamente las que me admiran y las que me odian. Ay, a simple vista pareciera que lo tengo todo. Y que mis papás me consienten y que soy súper caprichosa. O sea, ni al caso. No. Solo tantito. Pero en estos últimos meses la vida me ha dado una gran lección de humildad. Es increíble cómo la vida en el momento menos pensado te pone en tu lugar. Pero a ver, bueno, tipo, creo que me estoy adelantando. Si tienes tiempo te cuento toda la historia, ¿va? Yo considero que no estoy mal. Perdón, pero si te voy a contar toda la historia, más vale que sea lo más sincera posible. So, francamente siento que estoy muy bien. De hecho, desde que nací, fui la clásica bebé de comercial. ¡Ay, qué bebé tan hermosa! Es una belleza. Parece un ángel. Es una tan preciosa. Este año voy a ser mayor de edad, pero mis papás se quedaron atrapados en los 80s. Tipo, bueno, el chiste es que está cañón. Tengo más galancitos de los que puedo contar. A mis 17 aún no he tenido novio. Y es que no lo puedo evitar. Le gusto a todos. Menos al que a mí me gusta. Mi adorable tormento. Ay, sí. El amor de mi vida se dio antes de que yo tuviera conciencia. Leonardo literalmente me vio nacer. Se puede decir que lo empecé a querer antes de poderlo decir con palabras. Desde niño, Leo ha sido el mejor amigo de mi medio hermano. La gente dice que somos medios hermanos, pero él dice que somos hermanos en medio y tipo como que no le entiendo. Es medio rarito, pero lo adoro. Se puede decir que los dos nacieron juntos. Nuestros papás han sido amigos desde la primaria y esto ha sido la bendición y la tragedia en la misma situación. Nos separan muchísimos años y el Océano Atlántico en muchas temporadas y nadie lo extrañaba más que yo. Te juro que hasta pensé hacerme española, tipo. Pero bueno, dicen que la edad no es un impedimento para el amor y he decidido que ya es el momento perfecto para conquistarlo. Flash informativo. Acaba de suceder una tragedia. No sabes lo que acaba de pasar. ¿Qué pasó? Me acabo de enterar que Leonardo tiene novia. Anda con una tal Susana Montero. ¿Susana Montero? Yo la conozco. Es que me la imagino perfecto. Es la típica güera oxigenada que fue con López Infanta que le cirugiera toda la cara. No, no, no. De hecho, hace mucho ganó un concurso de belleza. Ah, pues debe ser una cabeza hueca entonces. Mi mamá me contó que regresó de Europa de haber hecho un doctorado en ciencias políticas. Ah, pues debe ser una... ¿interesada que nada más anda con Leo por su dinero? No, no creo, porque su papá es uno de los empresarios más importantes en todo Monterrey. De hecho, se dedica a los bienes raíces en Estados Unidos y en México. ¡No me digas! Típica hija de papi que seguramente se cree lo máximo. No, yo la conozco y es súper linda. ¡Ay, Valeria, esto no me puede estar pasando! Seguramente tiene lepra. ¿Lepra? Sí, algún defecto tiene que tener esta desgraciada, ¿no? Yo qué sé, que se le ponche un implante. No, no creo, es súper saludable. De hecho, tiene un blog de Healthy Lifestyle que yo sigo. Oye, Valeria, cállate, ¿quieres? ¿No te das cuenta que estamos hablando de la mujer perfecta? Perdón. Ay, pues sí, el enemigo a vencer parecía a todas luces imponente. Pero si ella es bella, yo lo soy más. Si ella es inteligente, ay, please, yo lo voy a hacer aún más. Además, tipo, yo soy más joven. ¿Acaso no prefieren todos los hombres a las mujeres más jóvenes? Ay, Susanita, no sabes con quién te topaste. A Renata, nadie le gana. ¿Qué haces? Me tengo que preparar. Tengo que planear la estrategia perfecta para esta situación, Nene. Tal vez, no sé, me operó algo. No, 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 mejor natural. Tengo que ponerme súper linda, más linda de lo que ya estoy. Es todo. Sí. ¿Pero qué? ¿La vas a conocer hoy? ¡Obviamente no! Pero me la va a presentar en algún momento. Así es, Leonardo. Tengo que cambiar. Hoy voy a cambiar. Así como dice la canción, solamente no voy a sacar mis maletas. Simplemente voy a cambiar, ¿sabes? Él se tiene que dar cuenta de la mujer que ha tenido todo este tiempo. Ahí, para él. Simplemente no me he visto, ¿sabes? Yo, increíble, solamente versión mejorada. Ahora, hoy me vas a llamar Regina George. ¿Es en serio? Sí. Ahora sí te pasaste. Bueno, sí, un poquito. Tal vez no tan mean girl. Me tienes que ayudar a transformarme, amiga. Sí. Oye, ¿qué hora es? 6:30. 6:30, prende la tele. A ver.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña. Tenemos mucha información para usted. Pero antes de iniciar, un resumen de noticias. Ay, ¿no es el hombre más guapo y deli que hayan visto? Ay, I know. Ey, pero es mío. Ni siquiera se te ocurra, ¿eh? No hagas planes, no seas intensa. Nada más es cosa de unas semanas y ya. Oye, Ren, ¿ya pudiste...? Shh. Nene, estoy viendo el noticiero. ¿No es lo importante que son los acontecimientos del mundo? Continúan los enfrentamientos en el Medio Oriente. Vamos con Araceli Mendoza, nuestra enviada especial. Eso me quedé corto. ¿Qué decías, nene? No, ya no. Oye... Leo. A ver, Leo. Pasó. Terminando la nota, nos vamos a lo del incendio de la fábrica, ¿ok? Ok. Ya está Gabriel preparado ahí. Dale. Luego nos vamos por unas chelas, ¿no? No es cierto. Después de eso nos vamos con la exclusiva de lo de Jackie. Sí, ¿te cambiaste de persona? Me recuerda a mi madre, creo. Ah, y él es mi hermano. El rarito del que les hablaba. Es el productor del programa. Les dijo que son inseparables. No sé cómo por qué a veces me llega la bizarra imagen a mi cabeza de que mi mamá los amamantó a los dos. ¡Ugh! ¡Qué asco! Ya no sé quién soy. Lo he observado durante mucho tiempo como para conocer sus gustos. Bueno, más o menos, porque la verdad es bastante enamoradiza. Pero tiene un corazón de oro. Y ha llegado el momento en el que ese corazoncito sea mío. ¿Y cómo lo sé? ¿Les dije que soy vidente? Es que de repente un día empecé a soñar y me di cuenta que había llegado la hora. ¿Ustedes creen en las señales? La verdad, al principio yo no lo entendía. Alto al fuego, Kurt Cobain. Hola, princesa. Tío, ¿cómo estás? ¡Qué sorpresa! Uno, yo sabía perfectamente que estaría aquí. Cada martes mi hermano y Leo se ven para comer. Y dos, sé perfectamente que mi hermano llegaría retrasado. Me dijo mi mamá que le salió algo de imprevisto y él podría haberle llamado para avisar. Claro, si yo no me hubiera traído accidentalmente su celular. ¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Vine porque estoy esperando a unos amigos, pero todavía no llegan. Lo mismo con tu hermano. ¿En serio? ¿Quieres que esperemos juntos? ¡Ay, claro! Ya por favor. ¿Qué te haces en el cabello? Me lo pinté. ¿Te gusta? Sí, sí, está padre. Me parece haberlo visto antes. Era obvio que lo habías visto antes, Bruto. Lo traía la flacucha esa Kitty con la que andabas. Como si a mí se me fuera a ocurrir. Maybe lo viste en la tele. Sí. No, pues se te ve muy bien. Ay, gracias. No lo vas a creer, pero esa blusa... Me parece haberla visto antes y no sé a quién. Claro que sí, se la viste la pelos de lote con la que también andabas. Oye, tienes un pelo lindísimo. ¿Quién sabe? Y no creo, la verdad, porque es nueva y no creo que nadie la traiga. No sé. ¿Y cómo vas a la escuela? Muy bien. Ya estoy en el último semestre y nos vamos a ir de vacaciones. Sí, tu hermano me dijo que le llevan de niñera. ¿Eso te dijo? Sí. Qué chistecita. De hecho, me pidió que la acompañara. Van a Puerto Vallarta, ¿verdad? Más te vale que vayas. Es indispensable para mi plan. No me digas que te invitó. Sí. ¡Ay, qué increíble! La vamos a pasar padrísimo, vas a ver. Claro que sí. De hecho, para eso nos íbamos a ver aquí, pero pues no llega. Claro, siempre se la hace tarde. Súper despistado. Renata, hay algo que te quiero decir. ¿En serio? Lo que quieras, soy toda oídos. Fíjate que... Leo. Por fin. Que no te puedo avisar, no sé dónde dejé mi celular. Ay, hermanito, sorry, lo agarré sin querer ahí en la mañana. Tipo, me equivoqué, estaba súper apurada y me confundí. ¿Confundí? ¿Cómo te vas a confundir? Sí, no se parecen confundí, en nada. ¿Algún problema? Claro que se parecen, tipo, ¿por qué me hablas tan feo, eh? Qué grosero. Es que ¿cómo te vas a confundir? Bueno, ya, deja a tu hermana, deja a tu hermana. Venga, el caso es que ya estás aquí. Dale. Qué odioso, ¿eh? Qué horror. Ya me voy. No, espera. Tus amigos deben estar por llegar. ¿Cuáles amigos? ¿Nunca habías quedado con unos amigos aquí? Ay, qué bruta eres. Piensa rápido. Sí, los amigos, pero... Ay, no me caen tan bien. Aparte, ya se les hizo súper tarde y no los voy a esperar. Vale. Hasta luego, princesa. Princesa. Ay, hazme la buena. Ay, amiga, en unos días vamos a estar ahí. Sí.
Oye, ¿sí va Leonardo? Obviamente. Todo está saliendo como lo planeé. Oye, ¿no crees que estaba un poco grande para ti? ¿No? O sea, a ver, piénsalo de esta manera. La medicina hoy en día está, pues, súper avanzada. Ahora vamos a vivir mucho más. Mira, cuando yo tenga 100, él va a tener 112. No se va a notar nada la diferencia. Digo, arrugados, pero ahí, nada. Bueno, pues si lo pones así. No, aparte, ¿sabes? El otro día, te juro, hubo una conexión muy cañón entre nosotros. Estuvo a punto de decirme algo súper importante y tenía que llegar el baboso de mi hermano. ¿En serio? Sí, lo arruinó todo. Oh. Oye, amiga, ¿te digo algo? Leonardo me recuerda mucho a mi ex, Víctor Hugo. O sea, a ver, Valeria, Leonardo, Víctor Hugo. Estaba todo gordo y chaparro. A mí no es cierto, no estaba claro gordo. Claro que sí, eran 120 kilos de lonja y sebo, señora. Claro que no. Claro que a sí. A ver, ok, estaba un poquito pasado de peso, nada más. Poquito. Tú eres como un palito de pan al lado de él. Bueno, era muy lindo, la verdad. Extraño a mi gordito. ¿Podrías dejar de hablar de tu gordito? Te juro que lo único que se me viene a la mente es todo lo que comía. Ay, no, no, no. Y aparte, recuerda, tenemos que estar súper, súper, súper bien para Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. La playa, Leonardo. Yo. Ay, se me va a declarar amiga. Ay, hasta como le dices mía, se me puso la piel chinita. Ay, es que aparte, te lo voy a plantear así. Todo va a suceder así. Tipo 6 de la tarde. Uh-huh. Obviamente nos va a volar increíble el cabello, porque aparte los dos tenemos el cabello largo. Sí, entonces sí, va a funcionar. Sí, sí. El pelo. Así, ¿ok? En ese momento, me va a ver a los ojos, me va a agarrar de las manos, cual Titanic, y me va a decir, no puedo ocultarlo más, estoy profundamente enamorada de ti. Bésame. ¡No! ¡Oye! ¿De qué novela sacaste eso? La de las 8. Creo que algo así va a suceder, lo siento. ¿Tú crees? Sí. ¿Y qué va a pasar con Susana? ¿Susana who? A ver, Valeria, neta, esa mujer no va a durar ni 3 segundos, te lo aseguro. En cuanto me vea súper linda, arreglada, divina, deli, va a decir como, ¿por qué voy a competir con ella? Mejor me voy y busco mi ratón, ¿sabes? Recuerda, los caballeros las prefieren bellas. No, así no es. Los caballeros las prefieren rubias. Ya lo sé. Solamente que esa es mi versión, así que apréndetela. Está bien. Bueno, a ver, no sé. Yo de lo único que sí estoy segura es de que nos las vamos a pasar increíble en Puerto Vallarta. Ay, ya sé, amiga, va a estar increíble. Adivina quién va a venir. ¿Quién? Luis y Tomás. ¿En serio? Sí. Ay, qué lindo. Mi vida. Vente, ven. Ok. Ahorita te veo. Sí. ¡Ay! ¡Renata! ¡Mi amor! ¿Qué pasa, ma? Mira, aquí estoy poniendo un recordatorio para comprar mañana tus boletos de las vacaciones. ¡Ay! Oye, yo quiero ventana, ¿eh? Ay, mi vida. Oye, recuérdale a tu hermano que confirme en el trabajo, ¿eh? Uf. Acuérdate que no puedes ir sola. Ya sé. Ay, cómo las voy a extrañar. Y nosotros a ti. Pero oye, yo te quiero preguntar algo. Sí. ¿Tú crees en esas cosas del destino y así? No sé a qué te refieres. O sea, que cuando conociste a mi papá ya sabías que te ibas a casar con él. Ah, esas cosas del destino. Uh-huh. No pensarás casarte, ¿verdad? Ay, no, mamá, obvio no. Entonces, ¿ya vas a salir con alguien al fin? Maybe. Ay. ¿Cómo te lo explico? Mira, cuando llegue el indicado, algo dentro de ti te lo va a decir. ¿Neta? Sí. Entonces es cierto. Ay, sí existe. Gracias, Jesús. ¿Quieres el afortunado? Dime. Mamita, se te va a hacer tardísimo. No importa. Tú estás primero. No es nadie. De verdad no es nadie. Ya te platicaré después, pero solamente es curiosidad. Bueno, cualquier cosa me la contarías, ¿verdad? Siempre te cuento todo y lo sabes. Mi amor, te quiero. Oh, más, mami. Mi mamá no me preocupa mucho, pero mi papá... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ay, no, ni lo mande Dios. ¿Qué dices? Nada. Mira, yo creo que como Leonardo, por ejemplo. ¿Qué? Siempre ha estado de enamoradizo, de flor en flor. Y de repente conoce a esta chica Susana y se hace novios. Y ahora se va a casar. ¿Casar? Sí.
A ver, ¿cómo? ¿Quién es Susana? O sea, tipo, casarse de boda y tornaboda y el padrecito y todo esto. No, ya sé. Casar de animalitos. No, mi amor. Casarse de boda. Ay, no. No, mamá. Leonardo no se puede casar. Todavía no. No tengo vestido. A mí también me cayó de sorpresa, pero bueno, así son las cosas. No, mamá. Eso no puede estar pasando. O sea, ¿cómo? ¿Qué no te da gusto, mi amor? Ay, sí. No sabes el gusto que me da. Tal vez ustedes creen que en las redes sociales uno se entera de todo. Pero no. Mi mamá les dijo, quítense que ahí te voy. Bueno, ya, superado el conato de infarto. Continuamos. Mi teoría sobre los hombres. Todos son como los peces. Sí, tienen el cerebro así de chiquito. Lo siento, así es la verdad. Lo he comprobado con Leonardo. Lo único que tengo que hacer es lanzar el anzuelo y jalar la cuerda para pescarlo. Diseñar un plan perfecto. Y por cierto, tengo que ir a un lugar en busca de buena inspiración. Clavado en mi corazón. Les apuesto que si Da Vinci resucitara, o sea, tipo volvería a la vida casual, lo primero que la prensa le preguntaría sería, ¿es cierto que eras gay? Yo busco inspiración. Y ya tenía el mejor de los planes. Le mandé un mensaje desde un número desconocido. Palabras por separado que formarían una frase con la idea de incitar su imaginación, obvio. Primero, me basé en la imagen de la película Belleza Americana. Ay, yo y mi obsesión con el cine. Las palabras formarían la frase te espero en la cama con rosas. I know, super lanzada. Pero bueno, solo era para llamar su atención. Algo pasó, que el orden de las palabras se revolvió y recibió algo así como espero te roces en la cama. ¡Solo a mí! ¿Qué pedo? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Cómo por qué me tendría que pasar algo? Morrita fresa, sola en un museo. Seguro algo te pasa. Qué igualada, ¿eh? Y qué juzgoncita me saliste. No me conoces. Soy Chantal. Soy Renata. Entonces, ¿qué te pasa? Una tragedia. Mi novio se va a casar con otra. ¿Que es mormón el güey o qué? ¿Qué? Pues si dices que tú eres la novia y se va a casar con otra, como que muchas viejas, ¿no? A ver, no. No es mormón. O sea, tipo es como... Entonces no es tu novio. Sí es mi novio. Solo que él todavía no lo sabe. Tú quieres que sea tu novio, pero a él no le has avisado, ¿cierto? Algo así. ¿Y cuándo es la boda? Ay, please, no vuelvas a mencionar eso. Bueno, ¿cuándo se casan? Ay, eso tampoco. De favor, chola. Ok. ¿Cuándo es el guateque? Ay, a ver, ¿qué no entiendes? No quiero hablar de eso. ¿Qué no ves? Estoy en depresión, tipo en luto. Me vestiría como tú, pero se ve espantoso. O sea, no. Solo vine a deprimirme aquí. La negación no te va a llevar a ninguna parte. Qué creepy. Neta, me das miedo. ¿Quieres como esas psicólogas dark o como Walter Mercado que tiene su línea telefónica? Solo te digo las cosas como las veo. Pues yo no llamé al 01800 y te pedí tu opinión. Please, ahórrate tus comentarios. Calladita te ves más bonita. Está bien, pues. No dije nada.
Ay, bueno, ya. Me lleva muchísimos años. ¿Saltacunas, el güey? No, soy yo la que lo he estado persiguiendo todo este tiempo. Desde que nací, para ser exacta. Ay, simplemente no sé. Ya no sé qué hacer para que se dé cuenta, para que se fije. Lo que tú necesitas es que el güey sepa que tú quieres perder tu tesorito con él. ¿Qué? O sea, ¿estás loca o qué te pasa? No, eso hasta que nos casemos. La música, las luces, divino el asunto. Por lo que me dices, el güey este es un tarado. ¿Y qué? ¿Lo conoces? Pues no. Pero si no se ha dado cuenta en todo este tiempo, ¿por qué no vas y se lo dices así, al chile? ¿Cuál chile? Que se lo digas ya. ¿Cómo va? Pues porque al muy inteligente se le ocurrió la brillante idea de tener novia y quererse casar. No. Hola. Tú vas a requerir de otros medios. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué haces aquí? No creo que hayas venido a ver arte. ¿Me la pinté? Really? O sea, te fuiste de pinta y viniste al museo. Wow. ¿Qué haces? Qué güey, ¿verdad? Sí, con todo respeto, sí. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Vine en busca de inspiración. Y nos vamos a ir de vacaciones. Qué modernos. O sea, no él y yo. Ojalá, bueno, fuera de él. Pero no. Nos vamos a ir con unos amigos y mi hermano, Miguel. ¿Y va la vieja esta? Obvio no. La vieja dice que tiene un blog healthy y tiene mil cosas que hacer. Pues ahí está. Ya la hiciste. Eres una genius. Es algo más artístico, no hay tanto presupuesto. No, pues me gusta. No, pero igualmente, me gusta mucho. Oye, nos pusieron separados, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, me tocó más adelante. Mira, a ti ya me las tocó juntas. Sí. Qué coincidencia, ¿no? Oye, ¿te cuento algo? ¿Mm? Le tengo pánico a los aviones. No me digas. Sí, me pongo súper, súper, súper nerviosa. Tipo, ¿qué tal si se cae? Me abrazarías, ¿no? Digo, ya sabes, if you jump, I jump. Rose, sí. Leo. I jump, Rose, I jump. Pero no te preocupes, no va a pasar nada. Aparte, todo está escrito. Y cuando te toca, te toca. O sea, ¿tú también crees que todo está escrito y así? Mm-hmm, claro. Pero, a ver, o sea, tipo, ¿qué tal si al monito este de enfrente ya le toca y a mí no? O sea, yo no me quiero morir. Él, maybe, pero no te está hablando no, a ti, le está hablando perdón. Al monito de más enfrente. No sea chismoso. Ay. ¿Cómo le llamas monito? Sí, es un monito. Hola. Hola. Tú eres Leonardo, ¿verdad? El del noticiero, por supuesto. Ah, sí, mucho gusto. Sabes, siempre me la paso volando, pero cuando estoy en tierra, nunca me pierdo tu programa. Me encantas. Digo, me encanta tu programa. Muchas gracias, de verdad. ¿Gustas que te traiga algo de tomar? No, gracias, estamos súper bien. ¿Sabes? El otro día te estaba mirando... Ay, gracias, chula, me caíste increíble. Eres súper linda el outfit, me encanta la pashmina, divino. ¿Sabes qué? Mis amigos vienen súper crudos y la verdad es que querían agüita. ¿Se las podrías llevar, please? Digo, nos hablan en la tele, pero son lindos. Claro. Gracias, qué linda, vales mi, bye. Maldita resbalosa, tipo se quería colgar de ti. No exageres, aparte está bonita y guapa. Bonita y guapa. O sea, tipo, ¿no sabes diferenciar entre bonita, guapa, chula, preciosa o de esas bellezas extrañas? ¿Qué te pasa? Cualquiera diría que estás celosa. Ay, yo celosa ni al caso, como por... Oye, tengo que hablar contigo. Sí, sí, yo también, ya lo sabes. ¿En serio? Soy toda oídos, dímelo. ¿Qué pasó? Traje a Tomás para que cambien de asiento. ¿Qué? Así sirve que vamos platicando de la serie que... Ah, sí, sí, venga, perfecto, va. Mira, hasta suerte tienes. Suerte. Tomás, ¿qué onda? Les pedimos permanecer en sus asientos y que sus cinturones de seguridad estén bien. Es que no sabes neta el coraje que me dio. Estaba todo perfecto, nene. Ya sé, pues yo pensé que todo iba a salir bien hasta que vi que tu hermano le quitó el lugar a Leonardo para que se sentara ahí, Tomás. Sí, sí. Es un tarado, siempre me trunca todo, me choca. Y luego Tommy se puso súper intenso. ¿Ah, sí? ¿Seguro?
ya tiene novio o algo así porque me quería confesar algo. Y es ay, no, random, ¿cómo crees? No creo. Sí, quítale. Liz, vete al cuarto, ¿ok? Pero ni siquiera sabes qué cuarto es. Tú ve, corre, corre. ¡Ay! ¡Qué lindo! Adivina quién viene. ¿Quién? Susana, mi novia. ¿Tu novia? Viene a Puerto Vallarta. La vas a conocer, te va a encantar. Seguro que te llevas súper bien con ella. ¡Seguro! ¿Sí? ¡Amiga! ¡Qué buena noticia, ¿no? Sí. Ay, ¿qué le pasa a esta gente que está así de flaca? Se ven muy mal. Estos los huesos anoréxicos, no. No, amigo, está muy mal. ¡Voy! ¡Voy! ¡Ay, por fin! ¿Qué pasó? Pues tengo que se me olvidó el número de cuarto y estuve tocando como tonta y todo el mundo me dio los platos. ¿Qué les pasa? Como si yo fuera de servicio. Se ve buenísimo. Te estás comiendo lo que se comió la demás gente, ¿no te da asco? Ay, a ver, bueno, ese es el punto. El punto es que me acabo de enterar que la tal Susana sí viene, nene. ¿Qué? Sí, tipo, y todavía el muy descarado me dijo, ay, vamos a cenar hoy, divino, y así sirve que te la presento, el muy fresco. Ay, qué bueno. ¿Te estás burlando de mí, acaso? ¿No? No sé, ¿no te das cuenta que es mi competencia directa, nene? O sea, perdón. Obviamente no me llegan a los talones, pero es que me tengo que arreglar increíble, preciosa, como nunca me ha visto cual Kardashian. Sí, no. Contour, zapatos, sí, boca, exacto. Chichis. Pelazo. Obviamente divina me tengo que ver. Sí. ¿Sabes? Es obvio. Yo tampoco hubiera dejado que Leo viniera solo de vacaciones. Digo, con una mujer como yo, me daré miedo. Sí. By the way, me da lástima la mujer. O sea, pobrecita, mínima que, no sé, o sea, comprarle un boleto en business class de regreso. Ay, sí. ¿No? Sí. Una obra de caridad. Sí, Fundación sí. Susanita. Quedaste hermosa. No es por nada, pero I know. Oye, ¿sí voy a ir contigo? Sí, pero llegas en un ratitito más. O sea, lo que quiero es que nuestro primer encuentro sea a solas. O sea, es mi rival, ¿sabes? Uh-huh. Y que Leo me vea y se derrita. Ay, ya te vi. Yo también, amiga. Ya me vi. Soy número 4 de anillo, ¿ok? Yo le recuerdo a Leo. If I wanna let you go, I don't know why I wanna call you. If I wanna hang you, if I wanna play no more. I know it don't last forever, and I know nothing's ever. Ay, Leo, ahora sí te vas a dar cuenta de todo lo que te has perdido este tiempo. Jamás en mi vida había visto una mujer tan bella. O sea, tipo, ¿qué estaba pensando? ¿Cómo puedo competir con semejante escultura griega de carne y hueso? Princesa. Hola. ¿Cómo estás? Susana, mi novia. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué niña tan linda. Uh-huh. Leo me ha hablado mucho de ti, pero se quedó corto cuando me dijo que eras muy bonita. Qué linda. Gracias, igualmente. Princesa. ¿Estás bien? Sí, me duele la cabeza. Bueno, pues vamos a cenar, que ya tenemos reservación. Y tu hermano llega en un rato. Valeria también. Nos adelantamos entonces. Obvio. Qué bonito es Puerto Vallarta. Me encanta. No es justo. Yo lo vi primero. Yo lo quiero desde antes. Y yo lo quiero más. Salud por eso. Salud. ¿Has sentido ese dolor? Es muy agudo y te entume el estómago. Al grado de sentir que vas a devolver. ¿Es esa? ¿Sientes mal?
Sí, no, no me siento bien. ¿Quieres que llamemos a un doctor? No, gracias. Si me disculpan. Princesa. Me habían dicho que el amor duele, pero nunca pensé que de esta manera. Pero no hay duda. Es para mí. Pesada. Se parece al de Twilight. ¿A Taylor Lautner? Más bien parece Jonah Hill. Ay, claro que no. Está bien guapo. Estás muy mal, de veras, ¿eh? Qué oso. Gracias. ¡Qué bonito! Te presento a Susana. ¡Ay, qué mentira! Tiene claro tu nariz. Que sí. No, tú cejas. Tiene tu nariz. ¡Chicas! ¡Hola! ¿Cómo están? Hola, te lo dejo aquí, espera. Oye, estábamos pensando ir a bucear. ¿Nos acompaña? Le tengo pánico, ¿tú crees? Ay. Bueno, ¿y si vamos al kayak? Híjole, no me quiero quemar, la verdad. Me arde un poquito el espalda. Bueno, entonces podemos ir a montar caballo. Soy alérgica, ¿tú crees? Ay, qué lástima. Oye, ¿y si vamos a la discoteca? ¿Sí? ¡Ay, obvio! ¡Obvio, sí, vamos! ¡Sí, ay, increíble! Pero lo único malo es que no nos van a dejar. ¡Sí, vamos a poder ir! ¿Por qué me pellizcas? Ay, no te me espantes, tranquila, es que nunca había ido. Pero obviamente vamos a poder ir. ¿Como no, a las 8? Es que no nos van a dejar. A las 8 vamos a poder ir, ¿ok? A las 8 nos arreglamos, pero divinas. ¿Por qué me estás pellizcando? Gracias, nos vemos, bye. Dice, ¿te enojaste? Ay. Qué chistosas. Chicas, ¿seguro ya tienen la edad para entrar? Sí, sí, ya sí, cumplimos sí. 18 desde el año pasado. Ah, pensé que tenían 17 todavía. No, qué despistado eres. ¿Te invité a visitar? Sí. ¿No te acuerdas? Sí, pero no me acordaba. Bueno. ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Entramos? Claro, sí. Vamos. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Se divierta. Hola. Gracias. ¿Me permite su identificación, por favor? ¿Sabes qué? ¡Qué cumplidazo! Me encantaste, divino, me caíste súper bien. Estoy súper tragaños, ¿verdad? Esta es Enriqueta Méndez. Sí. Mi mamá y sus nombres del año del caldo, ya sabes. Amazing. 30 años. No se me nota, ¿verdad? Ya sé eso. Es que divina. Sabes que soy súper amiga de Limey. Entonces ella me recomendó unos hilos que destilan divina. Así que ya ni puedo sonreír, mira. ¿Sabes? Y el Botox, señor. Lo máximo. Deberías de probarlo. Claro, puedes pasar a un lado, por favor. Oye, Renata, ¿qué onda? ¿Todo bien? Todo bien. Váyanse adelantando. Ahorita vayan pidiendo unos drinks o algo así, ¿ok? ¿Qué quieres? ¿Un gin tonic? No. Bye. Ahorita nos vemos. Cállate. Tanto maquillaje para nada. Te ves súper bien, cállate. ¿Qué pasó anoche, chicas? Hola. ¿Anoche? ¿De qué? Nos quedamos esperándolas. Ay, es que no nos separó. Amiga, ¿no ibas a ir por drinks? ¿Drink? Ajá, tenías muchísima sed y yo también. Yo quiero una piña colada, please. A él le gustan los mojitos. Sí, pero ahorita no quiero mojito, gracias. Lo que sea, está bien. Gracias, amiga, vales mil. Hola. Adiós. Gracias, Val. Te iba diciendo que ayer nos... Lo que pasa es que ayer le dio migraña y se sentía súper, 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 súper mal. Decidí traerla al hotel, como buena amiga que soy, obvio. Ahorita ya se siente súper bien y hasta quiere ir por drinks. Hasta sí, quiere ¿verdad? Ella. Sí. ¿Cómo se recuperan las niñas de hoy en día, eh? Sí, claro. Oye, ¿por qué no estás con tu novio? ¿Mi novio? Tipo, ¿quién? A ver, que te quede súper claro que yo no tengo novio. O sea, soy soltera, like, all the single ladies, ¿sabes? No. Hubiera jurado que Tomás era tu novio. ¿Really, Tomás?
Qué buena broma, jamás en la vida. O sea, tú, Tomás, ni al caso. Bye. Obviamente no, lo que pasa es que son gays. ¿A poco? Ay, chulo, perdóname. Ahora sí me voy a ir directito al infierno. Es que no podía hacer otra cosa. Y aparte no podía permitir que Leonardo pensara por un segundo que no estaba disponible para él. Es válido, ¿no? ¿Eh? ¿A poco no sabías? Anda. ¿A poco no te habías dado cuenta? Pues ahora que lo dices... Claro, lo que pasa es que mira, ahorita como que todavía no se les aflora mucho. ¿Quién los viera, eh? Pero llevan bastante tiempo juntos y son súper lindos. Además, parece que te quieren mucho. Ay, los adoro y me adoran obviamente porque yo soy el cupido. ¿Ah, sí? Sí. No me digas. ¡Te quiero! Todas las noches estoy hablando con ella. Siempre es la misma. No, o sea, otra vez los mismos celos de siempre. Es la misma de siempre. No, estás equivocada. No, no estoy equivocada. Todas las noches estoy hablando con ella. ¿Cómo voy a estar mensajeando la noche si no tenía pila? Claro que tenías pila. Enfrente de mí te estabas mandando mensajes con ella. ¿De qué te ríes? Ey, ¿qué te pasa? Estás loca. Ay, esto no puede ser más que otra señal del destino. ¡Qué bárbaro! ¡Estás deli! ¡Nene! ¡Nene! ¡Nene, I got it! ¡I'm a genius! Míralo, Ren. Está como quiere. ¿Como quiere quién? El carnicero, señora. ¡Ay, qué mala onda! Bueno, a ver, ¿qué me ibas a decir? Tengo el plan perfecto para eliminar a Susana. ¿Estarás pensando en...? No, no seas tonta, obviamente no. Soy demasiado joven para ir a la cárcel. Y aparte, ¿sabes que el naranja conmigo no va? Sí, me asustaste. Simplemente voy a hacer que Leo y Susana terminen. ¿Cómo? Pues peleándose, obvio. Ay, Ren, todas las parejas se pelean y al final se acaban reconciliando. A ver, no, pero es que esta va a ser una pelea súper heavy. O sea, se van a pelear tan horrible en dramón cual telenovela, ¿sabes? Se van a odiar, no se van a querer volver a ver nunca jamás. Es que mira, yo venía caminando casual en la playa hace ratito y me encontré una pareja peleándose ahí en un puesto de hot dogs. Ella agarró súper histérica. A ver, espérate. ¿En la playa están vendiendo hot dogs? ¿Neta te vas a poner a pensar en comida cuando te estoy contando algo súper importante, nene? Está bien, perdóname. Sí. Focus, nene. ¿Ok? Esto va a suceder. Se van a pelear al grado de que no va a haber reconciliación. O sea, no se va a poder. ¿Cómo puede ser esa manera? Con otro güey. No me digas que Susana está saliendo con otro güey. Sí, amiga. Lo sé. Es súper triste. Yo te lo dije, esa mujer es malvada. Te la creíste, ¿no? Ay, qué buena actriz soy. Obviamente eso es lo que tiene que creer Leo. ¿Sí me entiendes? ¿Y cómo? Mira. Lo primero es ponerte súper guapa. ¿A mí? ¿Y yo por qué? Mejor tú. ¿Cómo que por qué tú? A ver, nene, o sea, ubícate. Yo no puedo salir ahí casual de la vida. O sea, nadie puede saber que yo soy parte de este plan. O sea, que yo soy la creadora del plan. Mira, el chiste es que tienes que quedar divina. Like, femme fatal, deli, preciosa, súper sexy. ¿Cómo les dicen? Como una devoradora de hombres. Sí. Quiero ser una devoradora de hombres. Rah. Honey, are you decent? ¿Me? ¡Ay, me encanta, nene! I love it. Mira, tengo esto también. ¿Tanto? Ay, no. Se ve horrible. No, mira, no te me vayas a ahogar. ¡Apaga el fuego! Ay, qué horror. No, olvidémoslo del cigarro. Aparte, no sé, el vestido no me convence. ¿Por? No sé, está muy teto. ¿Necesitamos algo más sexy? No. ¿Algo más coqueto? No. Algo con lo que te vas más zorra. ¿Zorra? Uh-huh. ¡Ay, sí! ¡Sí, me quiero ver zorra! ¡Bravo! Vas a estar pidiendo una bebida exótica. Yo quiero una como las que se toma James Bond. Un martini seco. Un martini seco, please. Ay, no, eso está muy chafa. Ok, entonces ya sé, algo como lo que piden en los cruceros, un Miami Vice. ¿Miami Vice? Sí, es deli, un Miami Vice. Ay, no, esa bebida me da miedo.
¿Tanto? Ay, bueno, entonces es literal algo más heavy. A lo seguro. Shot, fireballs. No. Eso está muy, muy intenso. ¿Sabes qué? Mejor una piña colada, por favor. Bueno, está bien, tienes razón. Algo mucho más tranqui, más nice, piña colada. Me encanta. Pero no me lo voy a poder tomar. ¿Por? Porque no tengo identificación. ¡Bosh! ¿Y entonces? Ay, amiga, ¿no sería mejor en otro lugar? No, aquí está padrísimo. Mira, nada más, please, no pongas la mano así porque parece que estás deteniendo el edificio y se ve medio raro. Okay. No, ahí, divina, la cara hacia arriba. Ay, amiga, me encanta el outfit. Es divina, la ve. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es encontrar un monito. Alguien que se cruce, casual. Hola. ¿Preciosa? No, qué asco, mi hermano, ¿no? Qué bizarro, bye. No, y no. ¿Y entonces quién? Tiene que ser alguien desconocido, alguien diferente, alguien, no sé, Deli. Ay, tú, ven. Hola. Ay, amiga, qué buenos gustos tienes. Bueno, está un poquito flaco, pero está bien. ¿Es en serio, señora? El punto es que, pues, este chiquito de aquí, pues, lo tienes que convencer de que vaya a tu cuarto. ¿A mi cuarto? Sí. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? O sea, no a tu cuarto, sino al cuarto de Susanita. Acuérdate del plan, amiga. Y tú ni te emociones, ¿eh? Que nadie te quiere, solamente te estamos utilizando para el plan. Así que ni empieces a intenso. Ay, nene, ya me confundiste, ya no sé qué voy a hacer. Mira, lo único que tienes que hacer es que este güey entienda y hacerle creer que, pues, tiene que estar en tu cuarto y tú lo vas a estar esperando ahí. Pero no, la realidad es que va a ir al cuarto de Susanita. Bueno, ¿qué haces? ¡Es para allá! ¿Cómo ves? Ay, qué canija eres. El susto que se va a meter. Ay, X. Pero bueno, eso no es todo. Te espero ahora mismo en mi habitación. Susana. Qué creativa eres, ¿eh? Ya sé, nene. Oye, ¿pero crees que nos salga todo así súper bien? Obvio, ¿por qué va a salir mal? No echas la sal. Ay, pues no sé. ¿Qué tal si el tipo se da cuenta que todo fue una trampa? ¿Maldita? Es choro. Pero es que ve, hay muchísima gente en el mundo que pues no se entera de las cosas que suceden en su vida hasta mil después. Ve el Chapo. O sea, no estaba enterado que todo se trataba de una película hasta que Kate habló en la tele. ¿Qué oso? ¿Sí? Sí. Todo va a salir bien. Estoy 100% segura. En la guerra y en el amor todo se va. Ay, sí, ¿verdad? Ay, es que velo. Oye, Ren, ¿no se te hace que Leonardo está como que súper escuálido? Está como que muy desnutrido, ¿no? Ay, vele los huesos, qué asco, ¿no? Se me hace que es anoréxico.
Bye. El plan era perfecto. Hay quienes dicen que es una obra de arte. Bueno, maybe exageré un poquito. Pero es que de verdad sí, merezco un premio o algo. Además, no estuvo tan difícil. Es increíble. Como cualquier persona puede creer lo que dices. ¡I'm a genius! ¡Hola, mucho gusto! ¡Hola, mucho gusto! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Tomás, ¿y tú? Valeria. ¿Cuántos años tienes? 17. Cuando los presenté, a los dos les dije que el otro era sordo. O sea, que se tenían que gritar para que se escucharan bien. Pero bueno, esa es otra historia. Volvamos a Leonardo. El plan estaba perfectamente definido. Todo estaba saliendo como lo planeé. Y el resultado... amazing. Hola, princesa. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Yeah. Bien. Yeah. Ay, qué cosas de la vida, ¿no? Renata, ¿sabes qué pensaba? Que ella era la indicada. Entonces me explico. Era algo en mi interior que me decía que era la persona. Bueno, luego esa voz... nuestras cabezas se equivoca. Hace que te des cuenta de cosas más bonitas. Así pasa. ¿Eh? Así pasa. Pero vas a estar bien. Yo espero. Ve, todavía nos queda pues, toda esta semana de vacaciones y podemos ir a nadar con delfines, al kayak. Gracias, de verdad, princesa. Pero ya cambié mi boleto. ¿Qué? ¿Cómo que cambiaste tu boleto? Lo siento, princesa. No estoy de humor. Pero, tipo... Oye, ¿qué le pasa a Leonardo, eh? Pues está muy deprimido porque terminó con su sueño. No, yo no digo por eso. Sino que me acaba de dar unos pases de solo para mujeres. ¿Quién sabe? Está súper deprimido, déjalo en casa. Ay, nene, tengo cruda. ¿Cruda? Sí. Pero ni siquiera has tomado. Ah, no está cruda, cruda como moral, no sé. Me duele el corazoncito. Es que eres una perra. ¿Perdón? Ah, lo dije o lo pensé. Lo dijiste, señora. A ver, tipo, como, ¿por qué me dices así? Perdóname, nene. Es que es la verdad. Ahora sí te pasaste. Así qué buena onda te viste, qué bárbara, qué linda, guau, de persona. Soy súper linda. Y lo hice por cariño, ¿ok? Y por el bien de los dos. O sea, le ayudé al destino. Le di un empujoncito para acelerar las cosas. Anyway, iban a terminar. ¿Qué tal si no? ¿Cómo que qué tal si no? Pues, ¿qué tal que te equivocaste? No, yo no me equivoco. O sea, yo lo soñé, te lo digo, y te lo he dicho mil veces. Soy como vidente. Está bien, como tú digas. Oye, ¿qué tal que ahora que Leonardo regresa a Querétaro, busca a Susana y se reconcilia? Nene, como si no lo conocieras. O sea, Leo no es ese tipo de güey. Jamás iría a rogarle a una mujer. A la única mujer a la que le va a rogar es a mí. Oye, si lo descubre todo... ¿Cómo? ¿Por qué lo descubriría todo? Oye, estamos en un lugar súper bonito como para que te pongas de negativa y... Pues ya sé, pero es que ¿no se te parece que todo salió perfecto? Da, ese era el punto. Sí, ya sé que ese era el punto, pero... A ver, si todo está escrito como tú dices, ¿por qué teníamos que haber hecho todo lo que hicimos?
qué bueno que nos acompaña. Tenemos mucha información para usted. Pero antes de iniciar, un resumen de noticias. Esto parece ser sacado de una película del cine negro. Ha sido una victoria con sabor a derrota. ¿Cómo puedo estar contenta si lo veo tan triste? No deje de acompañarnos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que pase usted una excelente noche. Es que ustedes no lo conocen, por eso no se dan cuenta. Pero yo sé lo infeliz que está. Juro que pensé que pronto se le pasaría. Ay, ¿qué hiciste, Renata? ¿Neta qué hiciste? Leo, eres un niño. Ahora sí te pasaste, Renata. No tienes perdón. Ay. ¿Qué pasó, nene? ¿Cómo te sientes? Ay, pues ya te imaginarás. ¡Renata! ¡Ven para acá inmediatamente! ¡Ay, no! ¡Renata, baja inmediatamente! No me gusta cómo me está hablando mi mamá. ¿Por qué no mejor me acompañas, eh? ¿No se habrá enterado? ¡Ay, no! ¡Ni la mande Dios! ¡Cállate! ¿Sabes dónde estuve? En la casa de la mamá de Susana. Ay, es bien linda la señora. Vieras que me cae. ¡Cállate! Estoy hablando. ¿Y sabes qué me contó? Que hubo un evento muy desagradable durante las vacaciones. En donde, claro, su hija no tuvo nada que ver. Alguien orquestó, planeó, provocó el rompimiento de Leonardo con ella. ¿Sabes algo al respecto? No. No me mientas. No. Ay, ¿a poco? Qué triste, mamá. Hacían una pareja muy bonita, me caían muy bien. ¿Qué crees que me vas a ver la cara? Dime qué sucedió. Ay, está bien. Estaba acorralada. Había llegado el momento de confesar. Moraleja, siempre digan la verdad. Todo fue culpa de Valeria. ¿Qué? Sí, porque está embarazada. ¿Cómo? Te juro que yo le dije a Tomás que se cuidara. Pero ya sabes cómo es. Le encanta ir a las fiestas sin globitos. ¿Nene? 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 ¡Nene, despierta! ¡Nene, despierta! Ay, ¿qué pasa? ¿Me asustas? ¿Estás bien? Ay, sí, estoy en mi cuarto. Todo está bien. Renata, ahora sí te la volaste. ¿Cómo se te ocurre decir semejante barbaridad? Por favor, perdóname. Te juro que no se me ocurre nada más. Mira, ya sabes que soy súper ocurrente. Muy simpática, por cierto. Por eso somos amigas, ¿recuerdas? ¿Por qué no hacemos algo? Nos vamos a Disney juntas, tú y yo solitas. Cantamos Let Go todas las veces que quieras. Te he visto de princesa, nos subimos al Space Mountain. Increíble. No voy a poder. ¿Por qué? Pues porque no dejan subir a las embarazadas. Ay, no, please, no empieces con esas cosas. Mira, mínimo hasta que le diga a Leo todo lo que sucedió y explico lo que pasó. Y mira, tus papás, ni te preocupes, están de viaje. Y antes de que regresen arreglo todo y nadie se va a enterar. ¿Sí? Solo dame unos días. Please. ¿Lo prometes? Pinky promise. Recuerda que me quieres. Perdón. Como les decía, lo malo de las mentiras es que tiene las patas muy cortas. Y yo, muy mala memoria. Hola. Y vaya sorpresa que se llevó la mamá de Val. Sorry. Bien, ¿qué me cuentas? ¿Sí estás bien? Sí, ¿por? Por tu problema. ¿Qué problema? El de tu hija. ¿Qué le pasa a mi hija? Pues está embarazada. ¿Mi hija está embarazada? Era obvio que si no se lo aclaré a la mamá, pues mucho menos al papá. Lo bueno es que no lo alcanzó. Hola, princesa. Ay, hola. ¿Cómo estás? ¿Tu hermano? ¿No ha llegado?
no va a venir. ¿Los dejó plantados? No. La verdad te dije eso porque quería que aceptaras venir a comer conmigo. ¿Y por qué no iba a querer yo comer con una muchachita tan bonita? Dime. Leo, please, no veas esto más difícil, ¿quieres? Tengo que confesarte algo y... y estoy súper nerviosa. Princesa, ¿qué te sucede? Leo, tú sabes que yo te quiero. Claro, princesa, yo también te quiero. Pero es que no me estás entendiendo. Yo te quiero de una manera diferente. Mucho. Como mujer. Estoy enamorada de ti. Desde siempre. De toda la vida. Y por eso me choca verte con alguien más, porque me muero de los celos. Soy súper celosa. Princesa, ¿cómo crees? Necesitaba decírtelo. Ya exploté. Yo pensaba que iba a llegar el momento en el que nos sucediera el... y vivieron felices por siempre, pero pues apareció Susana y pues todo se complicó. Princesa, me halagas mucho, de verdad. O sea, neta, pero... ¿no sabías? ¿No te habías dado cuenta? No sabía. Ok. ¿Cómo? Bueno, ya lo sabes. Y pues ahora que ya lo sabes, quiero pedirte una oportunidad. ¿Oportunidad? Sí. Ahora sí, en el momento que tú decidas, podemos ir a platicar con mis papás para que les pidas permiso para andar conmigo. Princesa, eso no puede ser. ¿Por qué? Renata, ¿tú andarías con tu hermano? Iu, obvio, ¿no? Pues yo tampoco puedo andar con mi hermana. A ver, pero, tipo, yo no soy tu hermana, Leo. Sí, ya lo sé, no lo eres, pero como si lo fueras. Soy mucho mayor que tú y tú solo tienes 17. Es hasta ilegal. Por eso puedes pedir permiso. O sea, puedes hablar con mis papás. Mira, mi mamá no tendría ningún problema. Ella es súper abierta y le encantaría. Renata, yo no te puedo ver así. Son muchos años de diferencia y muchas razones más que suficientes. Leo, ¿qué no te das cuenta de todo lo que he hecho por ti, neta? O sea, me corté el pelo como a ti te gusta, hablo como a ti te gusta, me visto como a ti te gusta, simplemente para que te fijes en mí. Renata, siempre me fijo en ti, de verdad. O sea, ¿no te das cuenta? Mira, tú me lo dijiste el día del avión. Íbamos hacia Puerto Vallarta y tú dijiste que tú también pensabas que todo está escrito. Sí. Yo lo soñé, te lo juro. Hasta lo de Susana. Eso también lo hice por ti, porque te quiero. Perdón, creo que ese es otro tema que no te había comentado. ¿Cómo? Yo provoqué lo de Susana. ¿Qué cosa hiciste? Lo hice por ti y por mí, y eso es lo que importa, ¿sí? Renata, ¿qué hiciste? Yo hice que... lo que tenía que hacer, Leonardo, ¿ok? Yo no iba a permitir que esa mujer llegara así como Juan por su casa a quedarse contigo cuando no. Cuando yo he esperado este momento toda mi vida. Por última vez, ¿qué hiciste, Renata? Ok, yo hice que se separaran. Ok. ¿Y mi opinión no te importó? Obviamente sí. Pero mira, yo sé que tú me quieres. Que tú me quieres muchísimo, tanto como yo a ti. O sea, a lo mejor y no. Pero mira, te juro que con el tiempo se va a ir dando. Y voy a ser la mejor novia. Sí te quiero, pero como mi hermana. Please, no me vuelvas a decir eso. Renata, por favor, dime exactamente qué fue lo que pasó. Por favor. Ok. Mira, nos fuimos a Puerto Vallarta y obviamente ella no iba a ir, pero pues decidiste invitarla. Y pues yo tenía el plan perfecto. Lo único que hice fue que te dieras cuenta que esa mujer no es para ti, que no soy yo. ¿Ok? Que esa mujer no te merece tanto como yo, ¿ok? Entonces... ¡Es cosa más mala! ¡La peor que he escuchado nunca! ¡No me grites! ¡No! ¿Cómo que no te grite? No. ¿Eso qué significa? Por favor. ¡A punto de casarnos! ¿Qué significa eso? Pues planeé todo. Valeria me ayudó, obviamente, para que tú pensaras que te estaba poniendo el cuerno. Ella es de esas mujeres. Obviamente, esa mujer no es para ti. Okay, okay. Leo, please, no. Fue por amor, Leo, please, no te vayas. ¿Que no ves todo lo que hice por ti? Renata, no sé quién eres. Voy, ya voy.
Perdóname, Susana. ¿Ahora qué hiciste? Dudé de ti. Debí suponer desde un principio que no podía hacer que me engañaras. ¿Y cómo sabes que no fui yo? Porque Renata me lo acaba de confesar. Ella lo planeó todo. Pues el caso es lo mismo. Ya desconfiaste de mí, así que... Susana, déjame pasar, por favor. Por favor, tenemos que hablar. Susana. No, no es necesario. Sí lo es. Date cuenta. ¿Cómo iba a suponer que todo estaba planeado para hacernos romper? Para ti, lo mejor fue creer lo más fácil. La verdad es que yo no puedo estar con una persona que no confía en mí. Así que, por favor, no me vuelvas a buscar. Susana, por favor. Hablemos, por favor. Susana. Susana. Pues sí. No tengo perdón, Oscar. Te enamoraste. Eso es todo. Es que... si lo hubieras visto... ¡Leo! 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 ¿Where should I go? ¿Where should I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. ¿Neta, qué voy a hacer? Puedes empezar por pedirle perdón. No, 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 no tengo el valor para hacer eso. No bueno. Puedo, ¿no? Bueno, pues entonces no lo hagas. Sí, no. Definitivo no lo quiero volver a ver en mi vida. Pues no lo vuelvas a ver y ya. ¿Pero cómo no lo voy a hacer? Si ustedes se la viven juntos como chicle. Bueno, pues yo no lo vuelvo a ver y ya, para que no tengas tu problema. Pero son mejores amigos. Pues sí, pero tú eres mi hermana. Trabajan juntos, Oscar. Me busco otro trabajo y ya. ¿Me estás dando el avión, tonto? Claro que no. Me quieres mucho, ¿verdad? ¿No parece? No, la neta no. Habla con él. No. No lo quiero dejar otra vez. Tranquila. Fíjate que el otro día me quisieron asaltar. ¿En serio? Sí, ¿tú crees? Ay. Pero raro, ¿eh? El ladrón iba muy bien vestido. ¡Ven acá! ¡Auxilio! ¡Ven acá! Ay, qué mala onda, Tommy. La verdad está horrible.
qué mal que esté así la delincuencia aquí. Pero ya sabes que nunca los agarran y siempre todo mundo se quiere hacer pasar por ladrón y más los señores grandes. Así que ni te preocupes. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sabes, eh? ¿Se me ocurrió? Oye, ¿nos podemos esperar un rato? Claro. Quiero hablar contigo. Claro, baby, lo que necesites. Ven, ¿nos sentamos? Sí. ¿Quieres algo? Ay, no, gracias. Estoy bien. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Hace cuánto que somos amigos? Creo que ya hace mucho tiempo y ya perdí la cuenta. Bueno, yo lo que te quiero decir es que me gustaría que ya no fuéramos amigos. ¿Qué? ¿Cómo por qué, Tommy? ¿Te hice algo? O sea, tipo, si te hice algo, please, perdóname. Te juro que lo de tontito te lo digo de cariño, pero como, ¿por qué me dices esto? No me entiendes, ¿verdad? Ya no quiero que seamos amigos. Quiero que seamos algo más. ¿Qué dices? ¿Neta? Adoro a Tomás. Y de verdad se me hace el corazón chiquitito de verlo tan triste. Juro que no soy metiche, pero sus papás están divorciados, se odian y se pelean horrible por los hijos. ¡No los quiero y punto! ¡Ya dije no! ¡Te los llevas! Ay, Tommy, te juro que no tenía ni idea. Pero es que yo... Yo no puedo verte así. No te puedo ver así. Lo único que tengo que hacer en este momento es... agradecerte, ¿sabes? Porque me has abierto los ojos. Te juro que me encantaría poderte corresponder como te mereces. Y sé cómo te sientes, y es horrible porque yo ya pasé por algo así. ¿Pero no crees que sería peor decirte que sí cuando no siento lo mismo? No sé, pero... ¿por qué no lo intentamos? Igual puede funcionar, no sé. Solo es cosa de que me veas de otra manera. Ay, ¿cómo fui tan tonta y no me di cuenta? ¿De qué no te diste cuenta? De que la regué cañón. No pasa nada. No sería el primero al que batea. No, no, please, Tommy, no pienses así. Yo no te estoy bateando. No hay por qué tomar las cosas así, ¿ok? Te quiero. Ya me tengo que ir. Vamos, te llevo. No, no, no. ¿Segura? Sí. Yo a ti te conozco. Tipo, como, ¿por qué siempre te apareces así de la nada, eh? Pues aquí ya ves, desperdiciando la juventud, divino tesoro. Sí, ya, me di cuenta. ¿Y luego? ¿Qué pasó con ese vato que era tu novio y él no lo sabía? Bendita pregunta que haces, ¿eh? Ay, amiga, si yo te contara. ¿Sí lo separaste de aquella morrita blofera? Bloguera. O sea, es healthy. Bueno, a ver, ese no es el punto. El punto es que, sí, lo separé, pero de la peor manera. Chingón. No, no está cool. Porque ahora Leo no me habla y ya no me quiere volver a ver. O sea que ni para ti ni para el diablo, chale. ¿Qué? A ver, ¿cuál diablo? Qué creepy eres. Pues es que si no se quedó con ella y contigo tampoco... Pues entonces no era para ti, güey. No estaba en las cartas. No, a ver, es que no estás entendiendo, Chantal. O sea, es para mí. Porque yo lo soñé, te lo juro. Yo no puedo mentir con esas cosas. Pues está raro, güey. ¿Y cuál es la siguiente movida? La verdad, estoy en blanco. No tengo ni idea. Yo creo que si te importa mucho, deberías recompensarlo, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer eso? Devuélvele a su vieja. Claro. Qué brillante idea. Como si yo trajera a la tal Susana adentro de la bolsa cual Polly Pocket y se la doy en la mano. Ay, toma, aquí está tu novia. No. No, no seas bruta. Mira, güey, yo lo vi en una novela y se me hizo chido. Y si ese güey es la neta para ti, pues lo que te debería importar es que sea feliz, ¿no? Pues dicen que la verdad duele, pero sí.
Tienes razón. ¿Estás insinuando que vaya yo a hablar con Susana? O sea, no, tipo, yo no puedo hacer eso. No, no puedo ni siquiera verle la cara. Órale, vas. Pero con los ovarios por delante. Órale. Hola, Susana. Hola. Sí, siéntate. Gracias. ¿Quieres algo de tomar? No, Chola, gracias. Estoy bien. Bueno, no. No estoy bien. Me urge hablar contigo. Please, tienes que volver con Leo. No. Yo no tengo que hacer nada. Por favor, Susana. Te juro que está muy mal. En la vida lo había visto así. Please, tienes que volver con él. Se lo merece. Ay, no me digas eso. Mira, ok, estoy de acuerdo contigo en que sí, se le va a la ver un poquito y no le gira muy bien la ardilla, pero es súper lindo, es un tipazo y aparte tiene un corazón gigante. Te adora, de eso puedo estar muy segura. Mira, él no tuvo nada que ver. Yo tengo la culpa de todo. ¿En qué estabas pensando? Tipo, yo lo vi primero. O sea, me refiero a que pensé que si él terminaba contigo, él me iba a querer a mí. O sea, que tenía yo derecho de antigüedad. Me equivoqué. Lo siento. Mira, de verdad me parte el alma verlo así. No, no puedo vivir con esto. Por favor, vuelve con él. ¿De verdad está muy triste? Sí. Mira, tú no lo conoces. O sea, sí lo conoces, pero no tanto como yo. Te la pongo así. Sé perfectamente lo que está pensando antes de decir las cosas. Cada gesto, cada movimiento. Sé de qué es. Sé perfectamente si quiere unos chilaquiles después de una buena cruda y qué tipo de chilaquiles y qué salsa. ¿Qué color le gusta usar los lunes? Y que no va a ser feliz si no estás con él. Pues, hubieras pensado en todo eso antes de hacer lo que hiciste. Bueno, tengo 17, me salvo, ¿no? Y él es mucho mayor que tú. Y hay cosas que no tienen perdón. ¡Please, Susana! ¡Please! ¡No seas malita! Mira, no me voy a arriesgar a ponerme en el piso y que se me ensucien los jeans a rogarte. O sea, no soy de esas. ¿Sabes una cosa? Que no te guardo rencor a pesar de lo que hiciste. ¿Really? ¿Mm? Ay, ¿por qué tienes que ser tan linda? No puedo creer que voy a decir esto. Prefiero mil veces que me odies a mí antes de que no vuelvas con Leo. Renata, es que esto ya no tiene que ver contigo. Ya no tienes remedio. Por favor, Susana, para todo hay solución. Hace fue un mal tinte de cabello y no me vas a dejar mentir, o sea, tipo, con todo respeto. Mira, yo no estaría aquí si él no me lo hubiera pedido. ¿Mm? Él sabe perfectamente que tú ya no lo quieres volver a ver jamás. Ni en pintura, never. ¿De verdad viniste porque él te lo pidió? Sí. Ya sé, tuve que mentir otra vez. Pero es que ustedes vieron, no había manera de convencerla. Muy linda, muy chula. Pero a qué necia, ¿no? ¿De verdad? Obvio. O sea, no es de que dije, ay, quiero ir a casa de Susana, me cae increíble, amazing. O sea, sí me caes bien. Me refiero a que esto fue lo que me dijo. Si tú hiciste que nos separáramos, tú tienes que hacer que volvamos a estar juntos, princesa. Así me dijo. Sí, pues sí suena sus palabras. Las estoy escuchando en este instante, cual voz angelical. Ay, Renata, las cosas no son así de sencillas, ¿no? Sí, es sencillo. Es más, vamos al canal de televisión ahorita, ¿sí? ¿Ahorita? Sí, ahorita. Empieza como en una hora el programa. A ver, es que de verdad esto no se puede arreglar así tan fácil. ¡Susana! Focus. ¿Tú de verdad no tienes idea del bombonazo que tienes al lado? O sea, tipo que cualquier niña quisiera estar en tu lugar porque él te quiere a ti. Incluyéndome a mí. O sea, piensa tantito en eso. Please. Abrí lo que yo quiero, ¿qué? ¿No cuenta? Claro que importa. Mira, si tú me dices, ok, lo amo, nos amamos, increíble la boda, las flores, etcétera, perfecto. Pero si no es así y no lo quieres, yo ahorita agarro mis cosas, me voy y no vuelves a saber de nosotros jamás en la vida, desaparecemos, puf, bye. Claro que lo quiero. Si no, no hubiera aceptado casarme con él. Ay, más vale que el tarado del Leo agarre la onda y no la vaya a regar. Para condenar mi cuerpo estático, sabes tan ácido, sabes mitigarlo, bueno, y controlarlo.
Espero contar con su atención mañana a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias y cuídese mucho. Hasta pronto. Bien, estamos fuera del aire. Espera, espera. De una vez desde ahí, a cámara 1 vamos a hacer los promos del programa especial de mañana, ¿no? Hola. Sí, sí, vamos a hacerlo. Va. ¡Leonardo! Hice exactamente lo que me pediste. ¿Te acuerdas? Aquí está Susana. Hello. Susana, si me das otra oportunidad, voy a pasar la vida entera dedicado a hacerte feliz. Lo que no entiendo... Ay, bueno, ya. Bésense, cásense, ámense, lo que sea. Pero se nos va a cebar esto y yo me voy a poner muy mal. Please. La música que te gusta, ¿no? ¡Chantal! ¡Me encanta! ¡Te ves divina! Ya ves, te había dicho que te quedan muy bien esos colores, ¿eh? No, traigo mis botas. Se ven divinas. Tú muy bien. ¡Nene! ¿Ya lo viste? Sí, amiga, lo pude haber visto desde la luna. Pero bueno, con esa camisa se ve mucho más delgado. Me cautivó. No sabes, estoy súper enamorada. Ay, qué bueno, amiga. Me da muchísimo gusto por ti. Pero, please, no comas mucho, ¿ok? Ay, no. Bueno, ahorita vienes a bailar con nosotros. ¡Labio! ¿Son para mí? No. Me las dio Leonardo. Que para que se las diera a Tomás. Prende el fuego, Johnny Cash.